partido que soñado no sale así. No, yo bueno, si lo sueñas, yo creo que un sueño siempre piensas en lo mejor, ¿no? Y lo mejor ha sido esto. Un 2-0 con ocasiones, con, creo, con partes de muy buen fútbol, con fases de buen fútbol, con fases de sufrimiento, como es cualquier partido de alta intensidad, con un buen equipo que está en puestos de playoff y que han tenido alguna que otra ocasión, pero las ocasiones que han tenido son todos a balón parado, de faltas, de pelotazos arriba y por altura, ¿no? Cuando nosotros hoy por altura teníamos que sufrir porque no teníamos ni a Jorge ni a Chaco, que son las torres. Pero bueno, el equipo ha tenido compromiso, gente baja, ha saltado de cabeza, ha luchado, ha peleado. Y yo creo que hemos hecho un partido bastante completo y ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Espero que la afición haya disfrutado con el partido porque la verdad que no ha llenado la Magdalena, pero ha estado con una entrada sensacional y ese ambiente gusta mucho para todos los jugadores y para el fútbol. No sé si el partido más completo de la Magdalena este año. Sí, el más, bueno, el que se ha visto con más fortaleza sobre el rival, pero teniendo en cuenta que es el Alcira, que era el segundo clasificado. Se ha visto una Novelda muy contundente en el juego, con una defensa que no ha pasado casi apuros, y quizá el debe es que aún podemos haber metido algún chicharrón más, algún gol más, ¿no? Yo creo que sí, que si hubiéramos estado finos, Fernando ha tenido una o dos ocasiones, Cristian otras dos ocasiones, el tiro al larguero de Acho en la jugada final. Yo creo que sí, creo que hemos sido superiores, no hay ningún pero a este resultado, espero que no se pueda poner ningún pero, porque era un partido de mucha intensidad y podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Pero me quedo con la actitud de los jugadores, con la lucha, con la entrega, con las ganas de ganar y bueno, que marcamos ya una diferencia que ya es un poco, no sé, un poco exagerada para cómo está el campeonato, pero que a nosotros nos viene muy bien para tener esa regularidad que estamos manteniendo y sobre todo que ahora nos quedan dos o tres finales más, pero con este nivel tengo suficientes garantías o voy tranquilo a afrontar esos partidos. Lo que más importante es que hemos pasado la jornada de descanso, como si nos hubiéramos quitado un peso de encima. Con muchísimo, muchísimo peso de encima porque ahora sí que son números reales, juega todo a nuestro favor y sí que la Alcira tiene un partido más y el Castellón otro más. Esos son números ficticios y nosotros sí que podemos estar hablando de una realidad, ¿no? Antes no, antes eran 8 puntos, pero era totalmente ficticio, ¿no? Y ahora sí que, bueno, queda muchísimo aún, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creciendo, porque queda muchísimo por seguir trabajando. Y la verdad que darle la enhorabuena al equipo por la entrega, por la lucha, no sé, Manu a jugar a la izquierda, juega a la derecha, juega donde lo pongan, como él todos, Rafa, Cristian, sensacional, José. Borja, que viene de estar dos semanas con una micro rotura, fíjate cómo está, 90 minutos, a qué nivel. La verdad que chapó y un 10 para todos los jugadores. Me decías ayer, me espero lo que acaba de venir Alcira, pero tanto, no. Han hecho un amago de presión arriba, pero ha sido un amago, lo sabíamos, de 5 minutos y en el momento tuviésemos el balón y íbamos a circular. Ellos temían esa posesión nuestra de balón, le tienen miedo y lo tenían que frenar a base de falta, de anular contragolpes, de choques, de dureza y de aliarse un poquito con el árbitro. Yo creo que tenía que sacar alguna tarjeta más y nos hubiera favorecido muchas más acciones y hubiéramos tenido mucho mejor juego, ¿no? Pero bueno, ha venido así, el equipo no se ha amilanado ante esa falta ni ante esa dureza y yo creo que hemos plantado muy bien, muy buena cara y ha sido un gran partido para nosotros. Antes del partido decías que era importante que no recortara puntos el Alcira, pero que se ha hecho ha sido ampliar la ventaja. Sí, yo creo que hemos jugado con mucha cabeza, no podemos ir alocadamente al ataque. El criterio para mí ha estado sensacional, lo hemos trabajado durante esta semana muy bien y los jugadores lo han ejecutado en el campo a la perfección. Podíamos haber sacado muchos más goles con más diferencia, hemos ganado el golaveraje también y era un partido de alta tensión, ahí podía pasar cualquier cosa, un fallo, miedo escénico, que te tiemblen las piernas, no caer el balón, exceso de responsabilidad, muchas cosas negativas y ha sido todo lo contrario, ¿no? La gente ha querido el balón, ha sido protagonista, ha luchado, ha peleado, ha afrontado el partido con mucha, no sé, con mucha personalidad y mucho carácter, ¿no? ¿Esta ventaja que tiene Novelda respecto a los perseguidores es una motivación extra o crees que puede afectar como presión a alguno? No, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir intentando sacar más diferencia. Cada partido son 3 puntos y no nos podemos dejar ganar por ningún equipo ni que ningún equipo sea superior a nosotros. El único equipo que ha sido superior a nosotros para mí ha sido el Castellón, donde yo me equivoqué en el planteamiento, donde puse un equipo que era de toque, de lucha y demás, bueno, perdón, de lucha no, de toque, de circulación de balón, de posesión de balón, en el campo, en ese campo no se podía jugar y perdimos el partido y no tuvimos opciones, ¿no? ¿Cómo
pero es el único partido que nos ha superado y yo creo que por el planteamiento. Lo demás, nosotros hemos sido superiores, muchos partidos podrían haber sido empate porque sí, pero yo creo que la mayoría eran victorias y sobre todo el equipo, no he visto ningún equipo superior a Novelda. Y mantener eso, esa regularidad durante todo el campeonato es difícil y la concentración también cuando al Novelda le juega todo el mundo a un 200%. ¿Qué tal Juanfran? Juanfran pues creo que tiene lo que es un golpe, un bocadillo, pero lo típico es que sean dos o tres días, pero estamos hablando de son 72 horas para el partido del Deportivo, no sé si llegará. El bocadillo es muy fuerte porque para que se tenga que salir Juanfran estamos hablando de un gran golpe y no ha habido ni tarjeta ni ha habido nada, ¿no? Y eso es lo que me extraña. Pero bueno, lo mejor del partido es que hemos ganado, que hemos hecho un buen partido y que creo que la afición ha disfrutado. De nuevo portería cero, es importante ahora, pero para lo que puede venir es algo primordial. Primordial, fundamental, y sobre todo que el equipo da mucha seriedad en defensa, otorgamos muy poquitas jugadas ofensivas, sí que sufrimos un poquito a balón parado, pero porque nuestro equipo no es muy alto, vuelvo a repetir, pero sí que tiene mucho compromiso, la gente que no tiene altura va de cabeza, va fenomenal, y tiene mucha responsabilidad en defensa, y eso es de agradecer. Pero fundamental la portería cero, poquitos fallos defensivos y sobre todo creando ocasiones de gol. Es que hoy tampoco nos han hecho muchas ocasiones. No, es que las veces que han llegado al área ha sido todo de pelotazos, de segundas jugadas y demás, ¿no? En un campo con la arena es fácil llegar así, pero eso quiere decir que el equipo está concentrado, que además de atacar, tiene equilibrio en ataque y defensa. Las transiciones las hacemos bien, las coberturas también. Yo qué sé, el equipo es de 10. Hay que recuperar un poquito al equipo, ¿no? Apenas 72 horas para el partido del derbi, del Dense. Es más fácil recuperarlo con una victoria así y con un rival así, ¿no? Peor sería haber empatado o perdido el partido, por lo tanto yo creo que la recuperación tiene que ser pues, mucho más acelerada y positiva, ¿no? Vamos al campo del Deportivo, ahora ya podemos pensar en el partido del Deportivo y la verdad que es sensacional, ¿no? El partido que han hecho hoy los chicos. Un Deportivo el Dense a priori diferente al que bueno, nos hemos encontrado en la primera vuelta, al menos esa es la... No lo sé, no podemos tener referencias porque han cambiado cuatro entrenadores y no sé cuántos jugadores, por lo tanto... Bueno, conocer al entrenador que tiene ahora, la idea que tiene de juego, ¿no? Sí, pero los jugadores son diferentes, bastante lesionados, acaba de llegar... Pero bueno, sí que tenemos una idea de cómo pueden jugar o cómo pueden hacerlo, ¿no? Pero cada partido es una historia, nosotros vamos por ahí por los tres puntos, espero que nos salga bien y a seguir creciendo. ¿Lo tienes claro ya, cómo va a ir la vuelta a ella? No, vamos a ver cómo va la evolución de lesiones o golpes, a ver qué pasa. Y bueno, pero sí que tengo claro la forma de jugar y cómo tenemos que hacerlo.